a ir conmigo a solas. ¿Dónde? Tú sabes ya. Oye, la coña. Pero, como si fuera si mujer. Pero yo te digo, pero si es. Escúchame. Baja y te saco la. No, pero escúchame, tú estás. Hoy, tú estás diciendo que vas a hacer el papel de mujer. Ah, su madre. Amiga, escúchame. Dime. ¿Y cuándo podemos ir a comer un heladito? No sé. Ese es normal, saca a pasear a mi perro, ¿no? Mal parido. Juan, pero escúchame. Ay, ay, ay. Pero Juancita, papá, mira, sin hueva, Juan, estás incómodo, no quieres hablar con la señorita, ¿no? Ya vamos a hablar con los hombres, de repente vas a estar feliz. Ven para acá. Olvida a la señorita. Ya, yo te digo, te va a caer un combo a la cara, con ch... no sé qué, pendejo, pues ya. Mi amor, ¿cómo te llamo? Yo me llamo Berta. ¿A qué te dedicas, mi amor? Soy arquitecta. Muy bien, me gusta. ¿Dónde vives? Ahí, por Dertiano, por un callejón vivo. Sino que tengo mi vecino. ¿Tiene el careperro? Sí, un... No, oh, ese tío es René Bonazo. Un careperro. No, sí tiene razón, pero yo te digo... Pero... ¡Ah! No, déjalo, él va a hablar. ¡Imbécil! ¿No quieres hablar con la señorita? No quieres hablar, baboso. Con la palabra, la hablas tú, mejor. Pero yo te estoy... Hay que callarnos. Ya, nadie... Mira, escúchame. Yo con él, la señorita ha venido a verte a ti porque dice que le gusta. Ya. Háblale tú a la señorita. Ya, mamita, ¿sabes qué? Con todo respeto, yo no soy ofendida, o sea, por si acaso. Tampoco me quieren agarrar de cojudo, mamá. Es un palo imbécil que... O sea, me quieren agarrar como pantalla. 2000 años más tarde. ¿Qué? ¿Y ya terminó ya? Que ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué me lo va a preguntar? Mira. Que eso. Que dar las quejas. O sea, tú le das las quejas ya. Y no la conoces. O sea, ¿esa es tu manera de enamorar a alguien? ¿Sí? O sea, que tú cuando conocías a alguien, que tú, ¿qué esperabas que te diga la chica? Yo no espero que me diga nada, sino que yo soy el que tengo que hablar. Hazlo, pe huevón. Dile ahí a la señorita, hazlo. Ya, ¿y qué? ¿Tú qué? ¿El juez? Estás mal, Juan. Ya estoy mal. Dime, ¿no vas a hablar? Ya. Juan, dime, pero ¿cómo cuando hay un hombre acá y sentado, un moreno alto, cómo si paras contento? Si no, para traerte un africano. No, te pregunto. No creo que mete a la madre delante de la señora. Yo no creo. Mira, que está asustada, Juan. Está asustada, pero tú eres imbécil, no hablas babosadas. Ya, pues entonces. Ya. Entonces yo te digo a ti bien claro. Pero dime, ¿por qué cuando hay chicos atrás sí paras feliz? Paras feliz. Paras feliz. Oye, tú estás idiota que tienes. No reniegas, de repente palteas ayer, para no fastidiar. O te palteas con la señorita. ¿No te fastidio? No. Fastidia más si quieres. Igual. Ya, pero ahí está la señorita. Pues habla. Habla pues con ella. ¿Qué va a hablar con ella? No sé, porque ella ha venido a verte a ti. Tú quieres hacer tu noche conmigo, ¿no? Pero ¿por qué dices que yo quiero hacer mi noche? ¿Por dime. ¿Por qué? Porque te cagas de la risa. Pregúntale por quién ha venido la señorita. Pregúntale, a ver. Mira, ¿por quién ha venido usted, mamita? Por ti, Juancito. ¿Qué pita? ¿Yo acaso le miento? Ya sé. ¿Ves? Ahí está, pe. Ya sabes. Pregúntale qué quiere hacer esta noche. ¿Qué quieres hacer, mamita? ¿Algún compromiso? Salir contigo. Juan, no, escúchame, yo quiero hablar contigo. Tú no le das caso a ella, yo te estoy hablando a ti. Bien. Dice si se puede salir contigo, dile que sí, pero... Ya, payaso, ya. Pero ¿por qué? Para mí dime, pues. Sí, ¿qué? ¿Puedes salir contigo? No. Sí, mamita, ¿por qué no? ¿A dónde ya piensas llevar, Juan? Yo ya sabré dónde lo voy a llevar. Pero háblale, pues. Oye, eres payaso, eres, ¿no? Háblale. Entonces me agarras de cojudo a mí. ¿Pero yo por qué? Juan, ya, habla con la señorita tú. Yo no te voy a decir nada, ya. Lo que quieras conocer de ahí está, pregúntale. Mamita, ¿de dónde eres? ¿Qué? ¿De dónde eres? De Lima. Ah, de Lima. He venido a visitarte, papá. Está bien, mamita, yo en ningún momento estoy defendiéndome. Sino que se va a la carga, me agarra de decir. ¿Estás molesto con su casa? No, pero tampoco, mamita, no nada para que la aprovechas y agarrarlo de cojudo uno. Juan, pero pregúntale qué le gusta. ¿Qué pues? Le gusta de eso, ¿no? No le hables de nosotros, Juan, habla de ti. ¿Qué momento yo estoy hablando de nosotros? Estás dando las quejas. Claro, pero no den las quejas. Tú dile a mami y qué es lo que te gusta hacer, tienes hermanos, eso háblale, ya, esas ya. Cosas. Ya, vamos, tú puedes, Juan. Ya, mamita, ¿de dónde eres? Ya,
Pero Juancita, mira, sin hueva, Juan, estás incómodo, no quieres hablar con la señorita, ¿no? Ya vamos a hablar con los hombres, de repente vas a estar feliz. Ven para acá. Olvida a la señorita. Ya, yo te digo, te va a caer un combo a la cara, no sé qué, pendejo, pues ya. Pero por nada, ya. Pero dime, Juan, la señorita viene por ti. Ya, ¿y yo qué? Por ti. No, sí, te veo incómodo, pues de repente no te gusta la chica, pues. No tiene nada de malo, dile, ¿sabes qué, mami? Nos podemos conocer todo, pero yo tengo a mi esposo nomás. A cosas. ¿Cuál esposo, re concha madre? ¿De qué le pensé, vos? Esposo. Oye, Si se cree muy pendejo, baja el carro y te saco la concha. Padre, o sea, tú ni porque está la señorita. Ni porque está la señorita, dejas de pelear, Juan. Juan. ¿Qué? Ni porque está la señorita, dejas de pelear. Yo no jodo a nadie. Ni joderás, pero ya, escúchame, pe. Pero escúchame a mí, ya, tú. Ya. Mira, escúchame, ahí está la señorita. ¿No quieres hablar con ella? Yo sí quiero hablar. Ya habla, pues. Ya me pedí el problema. ¿Sabes cuántos años tiene? No sabes. De repente tiene 20, 25. Pregúntale, Pe, pregúntale. ¿Qué edad tiene, mamita? ¿Cuántos años crees que tenga? 25. ¿25? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Por qué 25, dice Juan? 25. ¿Por qué 25? Porque se puede, mi padre decía a mí y ya está. No tiene nada de malo. Sí, Juancito, sí, tengo 25. Bien, Juancito, adivinaste. Pregúntale si está soltera. Pe. Pregúntale. Ya, tú sabes, tú sabes, si tu valor. Ya, tú habla, tú. ¿Qué crees, pendejo? Oye, imbécil. Si se crees, pendejo, te baja el carro y te saco la concha. Él piensa que demostrando agresividad, la flaca se va a enamorar. Oye, ¿qué? Tú no eres nadie aquí. Si tú fueras autoridad, yo te diría autoridad. Pero tú no eres nadie. Y mi pinga eres. Yo estoy diciéndole algo. Y escúchame, Juan. Juan, siendo agresivo, no enamoras a la flaca. Tienes que ser atento, pe, Juan. Tienes que ser atento. O yo la reír, Juan, dime si vas a ir con la flaca o yo te atraso, pe. Dime, habla. Haz lo que quieras, man. Pero después no quiero que llores. Que yo voy a llorar, baboso. No sé ni lo que hablas. Yo he tenido muchas mujeres, dice Juan. Ya. Él cree que diciéndole eso a una señorita. No, es que Juan, tú estás mal, pe, Juan. Yo te voy a enseñar a enamorar, yo. Ya. Ya, tú eres la mujer en este caso. Ya, yo soy. Escúchame, como si anda. Mírame. Ya. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Dolfo. No, pe, si fuera. Ya, Catalina. Ya. Escúchame, Catalina. Ya. Mi amor, mírame, pues, Catalina. ¿De dónde eres tú, Catalina? De mi pueblo. Muy bien. ¿A qué te dedicas, mi amor? Negocios. Muy bien, me alegra. Eres una persona muy cortante, pero igual yo voy a hacer para que tú te desenvuelvas conmigo. ¿Te puedo invitar a una casita de café? Ya, invita nomás. Ya, pero después vas a ir conmigo a solas. ¿A dónde? Tú sabes ya. Oye, la coña. Pero, como si fuera si pero yo te digo, pero si... Escúchame. Baja y te saco la No, concha, pero escúchame, madre, tú estás diciendo que vas a hacer el papel de mujer. Ah, su madre. Ya, sino que él sea el hombre, man. Ya, tú eres el hombre. Ya, yo soy la mujer, ya. Ya, enamórame, man. Tú tienes que enamorarla a él. Ya, a ver, enamórame, Juan. Catalina. Juan, a ver, enamórame. Catalina. Chucha, Catalina. Juan, ya enamórame, a ver, vamos a ver. Ya, mamita, ¿cómo se llama? ¿Catalina? No, yo me llamo Romina. Mucho gusto. Mucho gusto, mamita. Dame un besito. ¿Tú cómo te llamas? Ah, un beso, loco. Un besito, dame la mano. Ya, payaso. Mira, ven. Juan. Tú no sabes tratar a una mujer. No la sabes. Por eso te han dejado sola. No, tú enamórame, gordo. Yo voy a ser la mujer. Ya. Mi amor, ¿cómo te llamo? Yo me llamo Berta. ¿A qué te dedicas, mi amor? Soy arquitecta. Muy bien, me gusta. ¿Dónde vives? Hay un par de artianos. Por un callejón vivo. ¿Así? Si no, que tengo a mi vecino. ¿Tiene el careperro? Sí, un... No, ese tío es re neonazo. Un careperro. No, sí tiene razón, pero yo te digo, amiga, escúchame. Dime. ¿Y cuándo podemos ir a comer un heladito, no sé? No sé, pues normal, saca a pasear a mi perro, ¿no? Juan, pero escúchame. Ay. Está hablando de su vecino. Estoy hablando. ¿Por qué te molestas tú? Supuestamente. Ay, es una mujer, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te molesta? Ya, payaso, ya. ¿Pero por qué te molesta? Porque hablo con vosada, pidiosa. Oye, si estoy conversando con el chico nomás. Joder, tú... ¿Quieres usar noche conmigo? ¿Pero por qué? Ya, se fea. Ya, amor, ya. Ya, Juancito, cara. Amor, escuchan. Estamos haciendo hora nomás, pe, Juan. Todo lo tomas personal. Juan, tú todo lo tomas personal, huevón. Ya.
Tú tienes que ser feliz en la vida. Ya, ya. ¿Qué haces enojando? Ya, no ganas, ¿no? Gente, no se viene rico chinchín, ¿ah? Sí, espérate, ahorita vamos a seguir haciendo reír, completando un público y después abrochamos. Vamos haciendo reír. Ya estamos 2K ya.